En su discurso ante la cumbre del Grupo de los 77 y China, que se inauguró este viernes en La Habana, el presidente Luis Abinader no tocó el tema del conflicto fronterizo con Haití, ni se pronunció sobre su reclamo para detener la construcción del canal. El mandatario, en cambio, destacó el avance tecnológico en el país como motor de inversión económico y bienestar social. A través de una coalición trabajaremos para impulsar una estrategia regional con el objetivo de construir un ecosistema que refleje nuestros valores compartidos. Aspiramos a convertir la región en un importante polo de la cuarta revolución industrial, pero esto será solo posible si actuamos de manera conjunta hacia un horizonte compartido. Agradecemos su intervención. Abinader viajó a Cuba acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, el administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Franklin García Fermín.